Ahora sí, ya está feliz Sebastián. A ellos les gusta mucho la naranja. Bueno, casi todo les gusta. Pero como que hay rachitas que les gustan muchas cosas. Les gusta más una cosa que la otra. Y le puse aquí huevito estrellado. Yo voy a ver qué me hago de desayuno. Hoy mi plan es avanzar con los útiles escolares. Así que por eso dije, ay, les voy a grabar para que me ayuden a organizarme, para que vean cómo está todo el asunto. A ver si puedo ir por los uniformes de Oscarito, pero bueno, más tarde les platico porque mínimo para darle la cara. Ahorita no está apta. Los veo al ratito. Ay, ven, yo también se me antojó un sandwichito y me hice desayuno. Vean este sandwichito, qué rico. Le puse huevo, espinaca, aguacate. Lo que ven ahí rojo es betabel, pero viene así como frito. Algo así, una bolsita viene de betabel y un poquito de aderezo ranch. Qué rico. Este es el que les decía, miren. Yo ya se los había enseñado porque se los estoy echando a las ensaladas. Es betabel crujiente con vinagreta balsámica. Está muy bueno. Y le da ese como crujiente a ya sea lo que sea que le pongas. Sándwich, ensalada, pollo. No sé, a todo. Sabe muy, muy rico. Y obviamente no puede faltar mi cafecito, que le voy a poner un poquito de crema. De esta de vainilla. Yummy. Alguien comenzó temprano a trabajar. Muy bien, Oscar. Estás trabajando con herramienta. Se aplicó desde temprano. Ay, este niño terminó embarradísimo. Ay, quiere que le baje este. Sebas, ¿y el caballo? ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está? Ay, ahí está tu caballo. ¿Cómo es? Todo lleno de huevo. Vine a cambiar a Sebastián porque se ensució de popis. Pero el señor no quiere que le ponga la pijama. Aquí está. No, él quiere estar así, desnudo. Le encanta andar desnudo. Pero casi nunca puede estar, obviamente, porque aquí hace frío. Entonces, pues se aprovecha. Y aparte le gusta la textura de la cobijita. Se echa a dormir. ¿Cómo vas a dormir, Sebastián? Duerme, duerme. Shh. ¿Cómo duermes, papi? Ay, ¿qué haces? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el caballo? ¿Así? Vean, ya le traje más peluches. Sí, ese es Barney. 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 Aquí lo voy a dejar un ratito. Voy a aprovechar para que juegue con sus peluches. Es muy cariñoso, véanlo. Amigos, hola. Ahora sí ya les medio doy la cara. Ya me medio arreglé porque en serio que espantaba. Y, les quería decir que vean. Ay, de hecho me manché un poquito. Estoy sacando los útiles escolares que ya tenía yo, que le había comprado a Oscarito. ¿Se acuerdan que en enero anduve busque y busque cosas? Pues aquí ya le tengo varias de las cosas que le pidieron. Carpetas, más cuadernos. Todo esto que le piden, un chorro. Pero ahora, vean esto. La situación es que se me perdió la lista de útiles, entonces hice reacomodo de todos mis cajones y no sé dónde quedó la lista de útiles. Vean, hasta para forrar y pues no sé qué me falta ni qué cosas nuevas les pidieron, así que creo que voy a tener que ir a la escuela. Ahorita llamé porque voy a ir por los uniformes, pero no me acordaba qué zapato usaban, si tenía, qué color o qué. Resulta que nada más zapato negro y tenis del color que sea. Nada más que no sea muy colorido, me dijeron. Bueno, entonces ya es una ganancia. Y pues voy a tener que ir a la escuela. Voy a ir a la escuela por otra lista de útiles. También para preguntar unos libros que le faltan. Y bueno, los últimos detalles. Y yo creo que con esto empiezo porque ya saben que también tengo que ponerme ahorita. Bueno, yo creo que lo voy a hacer mañana pasado por ahí. Que ya tenga todo completo.
Etiquetada, me faltan los libros de colorear que le compré, sus cuentos, el rompecabezas. Ya había comprado un chorro de cosas que ya lo sacó todo y lo usó. Entonces, hoy otra vez voy a tener que comprar. Pero va a venir mi mamá ya el miércoles. De hecho, mañana ya llega. Y me voy a aprovechar un poquito para que me ayude a forrar, a etiquetar, a todo eso. Y bueno, es la 1:30 y vean, yo ya estoy haciendo aquí la ensalada. Vean, esta ensalada me gusta muchísimo. Miren, a ver si la pueden ver más de cerca. Es de pollo. Bueno, tiene lechuga, espinaca, pollo, tiene pedacitos de manzana y hasta pedacitos de apio por ahí. Y le pongo mayonesa y una cucharadita de mostaza como para que le dé saborcito, sal, pimienta. Buenísima. Y esta se la voy a dar a los niños con galletas. Y aparte yo tengo acá, ay, un melón, porque voy a hacer agua de melón. También los tomatitos. Aquí no me gusta echárselos aquí en esta ensalada en específico. Así que se los voy a partir pequeños y se los voy a echar en su plato. Y voy a hacer agua de melón, que apenas lo partí el melón y esperaba que estuviera un poco más dulce. Pero bueno, le voy a echar tantita azúcar. Poquita para que lo endulce bien y sabe muy bueno. Voy a probarlo a ver qué tal queda. Es nomás echarle el melón a la licuadora con agua. Listo, si está dulce queda perfecto y si no, tantita de azúcar y ya. Así le serví su comidita a Sebas, miren. Así le puse el tomatito arriba que les decía y él ya está listo. Él todavía no come con cubiertos, come todavía con las manos. Sebas, ¿está rico? ¿Sí? ¿Sí? Y a Oscarín también, mira, igual. Éxito con la ensalada, vean. Le gustó esto para ponerse a jugar, para embarrarse. Le di el tenedor y solo quiere jugar. Como que la mayonesa, la textura no le gustó. Y de hecho es la primera vez que le doy así tipo ensalada. El tomate se lo comió todo. A ver si sigue comiendo o nomás quiere jugar. Porque, miren, vean. Oscarín sí le gustó, pero hoy creo que se cree bebé y quiere que le dé en la boca. ¿Qué eres un bebé, Oscar? No eres un bebé, eres grande. ¿Qué tan grande eres? Ah, sí, estás practicando, ¿verdad? Vas al baño. Por eso eres grande. Le traje un poquito de jugo de melón, bueno, de agua de melón a Oscar, a ver si te gusta. A ver, con las dos manitas, ¿eh? A ver, me dices si te gusta. ¿Te gustó o no te gustó? No. ¿No te gustó? ¿Sabe raro? Es melón. Es la fruta del melón. ¿Te gusta? ¿Sí? Ah, ya ves que sí. Ya ves, es que es melón. Ay, yo también ya me serví. Hoy sí no voy a esperar a Oscar porque va a tardar muchísimo hoy. Y vean, yo me lo preparé así con jalapeño. Le puse ahí pedacitos. Y también le eché juguito de jalapeño. Y con galletas saladas. Ay, yummy. Amigos, oigan, ya son las 3:40 y ya llegó Oscar, de hecho, pero quiso dormir un ratito porque hoy se fue muy temprano, a las 6 de la mañana a México a comprar, entonces su comida ya está lista y yo me acabo de hacer un cafecito, un cappuccino, y tengo aquí viendo a Sebastián. No se ve.
porque tengo que editar mucho. Les he grabado así varios vlogs, bueno, como dos vlogs y otros videos que tengo como a la mitad, pero total que tengo un reguero de clips y necesito ponerme a editar, así que voy a aprovechar un ratito. Sebas, miren quién ya me llegó aquí. Sebastián. Está bien grande mi gordo. Vean nada más cuánta cantidad de ropa sucia saco al día. Esta es la segunda playera. Ya les puse esa. Seguramente ahorita que coma, aunque traiga el babero, se mancha, o sea, aún. Y más la pijama. No, no, no. Por eso aquí todos los días se lava y se lava y se lava ropa. Ay, ya les enseñé también que me traje un brownie. Ay, que estaba muy rico. ¡Aló, amigos! Oigan, ya es otro día, como se podrán dar cuenta. Hoy andamos dando vueltas con el regreso a clases de Oscarín. Vean, allá se andan dando de... Venimos en otro carro, pero no les cuento la historia de este carro. Y andamos, fuimos a la escuela por la lista de útiles que va a usar Oscarín y todo ese rollo de sus uniformes. Ya habíamos venido antes a los uniformes y ahorita venimos de regreso para ver si ya están listos para recogerlos y tenerlos listos. Vean. Hay fila aquí, hay fila, Dios mío. Amigos, vean, venimos a comer a una fondita que está buenísima, nos encanta. Aquí ya los he traído creo varias veces, pero traemos tanta hambre que ni les grabé nada. Yo me comí una tan pequeña, una enchiladita, ensalada, un nopalito. Ay, todo estaba muy rico. Comí muy rico, gracias a Dios. Y todos comieron bien. Ahora vamos a seguirle. Ay, terminamos súper llenos. Oigan, ya ni les enseñé, pero miren, le compré solo un Pans a Oscar porque solo me trajeron uno. Oscar está muy chiquito todavía, entonces la talla más pequeña no le queda. Le mandaban a hacer uno especial y aún así le queda grande. Entonces me dijeron que volviera el domingo por el resto de los uniformes, playeras, suéter, pantalón, todo eso, porque va a llegar todavía más pequeño. Esperemos que eso le quede. Y aún así creo que voy a tener que mandar a ajustarle ropa. Pero bueno, él va a ir el primer día de clases, primero Dios, con algo de uniforme, y si no, pues no hay problema, porque me dijeron que puede ir en ropa casual. Vamos a ver en qué termina yendo. Y estos niños, vean, ahorita yo creo que ya vamos al club, vamos a meternos a la alberca todos. Queremos aprovechar porque nos dieron una promoción que pueden entrar los niños el resto del mes gratis con nosotros. Entonces pues queremos aprovechar para que ellos vayan a las clases o a la alberca, pues que ellos también hagan algo, ejercicio y se diviertan. ¿Tú quieres ir a la alberca, Oscar? Ese está emocionadísimo, nos levantó con su traje de baño en la mano. Pues a él también le va a gustar, así que vámonos. Amigos, Sebas y yo ya venimos listos para el agua. Oscarito se fue a escalar, entonces vamos a nadar un ratito. Ya salimos del gym, ya ni les he contado nada. Salimos moribundos. Pero por aquí tengo a Sebas comiendo. ¿Quién está aquí? ¡Hola, ma! Fuimos a recoger a mi mamá porque justo llegó como a las 8 de la noche. Hola, Oscar. ¿Te gustó nadar hoy? ¿Sí? ¿Ya sabes nadar? Sí, los niños encantados. De hecho, se durmieron un buen rato y ahorita despertaron.
y pues para que se vuelvan a dormir más tarde, pero cayó perfecto nadar, la pasamos súper bien y muy bien que sí se quedaron los dos en la guardería después de nadar, así que vamos progresando. Muchas gracias por estar un día más, les sigo grabando próximamente, les mando muchos besos, bendiciones, bye bye, hasta el próximo vlog, bye.